Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Hoy el equipo de Lucas Pucineri en territorio paraguayo buscará conseguir el tiquete para la segunda ronda de la Copa Suramericana. El Cali va arriba, 1-0. Por torneos Conmebol, los azucareros jugaron 8 veces en Asunción. Ganaron un juego, empataron otro y suman 6 derrotas. Anotaron 12 goles y recibieron 17. Así llega a definir la serie que gana 1-0 contra Guaraní. Bueno, es un partido complicado como lo vimos acá. Un equipo paraguayo aguerrido y bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro estilo, con lo que venimos trabajando, con lo que venimos haciendo bien y vamos a ir a ganar. Partidos de mucha guerra, pero también de mucha concentración. Sabemos que si nos equivocamos podemos traer un mal resultado de Paraguay y eso es lo que no queremos. Pienso que el profe ha sido muy oportuno en eso, en lo que nos ha dicho, y pensamos que en Paraguay va a ser una linda oportunidad para sacar ese resultado adelante. El volante Matías Cabrera y Francisco De Lorenzi son novedades en nómina con relación al partido jugado en Palma Seca. Bueno, y ahora vamos por la clasificación, que es fundamental para seguir con los ánimos arriba y con las aspiraciones en lo más alto. La única victoria del Cali en Asunción fue hace 41 años en Copa Libertadores, venciendo 4-0 a Cerro Porteño. Hoy tendrá su segundo partido por Suramericana ante un rival paraguayo. En 2017 perdió contra Sportivo Luqueño 2-1.